Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en una nueva edición de nuestro programa Perfiles y tenemos en esta ocasión a Darío Tamayo y Claudia Fernández, que son cofundadores de la agrupación Illiber Ensemble y nos van a contar pues cómo surgió este proyecto y bueno, cuál ha sido la razón de ser de sacar adelante una cosa tan preciosa como vais a tener oportunidad de conocer a lo largo de los próximos minutos. Y lo primero que van a hacer es presentarse. Buenos días, Darío. Buenos días, Claudia. Buenos días, Buenos días. gracias. Bueno, contadnos de vuestra agrupación. Bueno, pues Illiber Ensemble es un conjunto de música antigua que surgió en el año 2013, concretamente en el mes de mayo, el día 16, para ser más exactos. Y surgió por iniciativa, en principio, de Claudia y mía, quienes ambos, pues desde hace muchísimos años, desde pequeños, ya nos fascinaba todo este mundo de la música antigua. Y bueno, recuerdo que ese día yo le comenté a Claudia la posibilidad de hacer un proyecto de música, un proyecto de un ensemble de música antigua, para cubrir, digamos, dos propósitos básicos. En primer lugar, un propósito, o una finalidad personal, ¿no? De cumplir con el deseo de interpretar esa música, siempre desde un criterio, pues, históricamente informado, desde el respeto a la partitura, las fuentes de la época, los procedimientos de interpretación, de ornamentación, de fraseo, articulación, etc., ¿no? Y luego, un segundo propósito, que era el de cubrir un poco un hueco, que era el de la música antigua camerística, siempre, no orquestal, que en Granada, pues estaba, digamos, había un nicho vacío, ¿no? No existía un ensemble. Allí en Granada está la Orquesta Barroca de Granada. Es una agrupación fantástica, pero es una agrupación orquestal. Está especializada más en un repertorio, pues, que implica otras connotaciones, ¿no? Que tiene otras connotaciones. Fundada por Pablo Eras, además, ¿no? Efectivamente, Sí. eso es, fundada por nuestro insigne paisano. Entonces, bueno, pues teníamos bastante interés en, digamos, cubrir un poco ese hueco de una formación camerística, abordase todo ese repertorio barroco. Y aparte, pues vimos que en España, que es hoy en día una verdadera potencia en el ámbito de la música antigua, no existía tampoco una formación joven, formada por, integrada por músicos con una media de edad de 25 años, 24. Porque, digamos, la música antigua se suele empezar más tarde, ¿no? Entonces, pues la gran mayoría de lo que hoy se conocen como grupos de música, se llaman grupos de música antigua jóvenes, ¿no? Pues hay una media edad de 30-35 años, ¿no? Nosotros pertenecemos a una generación inmediatamente posterior. Y bueno, creo que nosotros, desde la frescura de nuestra juventud, ¿no?, también podía aportar algo diferente, novedoso. Y tal, ¿no? Aparte de, bueno, cumplir un poco con los objetivos fundacionales del grupo, que eran tres fundamentales. En primer lugar, interpretar música del patrimonio musical español, especialmente el andaluz, pero en general el español. Luego, la recuperación de música europea que permaneciese desconocida, ¿no? Eso ha sido siempre una constante. Música extranjera, me refiero, y luego también la interpretación, ya digamos en menor medida, también de música de grandes autores, música camerística, pero bueno, siempre dándole prioridad un poco a las otras dos condiciones, ¿no? Lo que he visto es que tenéis un repertorio muy amplio. Vais a tener oportunidad, vosotros, nuestros oyentes, de apreciarlo. Y hemos empezado con una pieza propia, de vuestra. ¿Cuál ha sido concretamente? Bueno, pues ha sido Corea Polónica, es el título de la pieza. Es una pieza del compositor rumano Ioan Caianu. Fue un teórico, organero y compositor rumano, bueno, nacido en Valaquia, en la actual Rumanía, ¿no? En aquella época pertenecía a Hungría.
Y bueno, es un maestro que en su esto completamente desconocido aquí en la zona, digamos, occidental de Europa y en Estados Unidos, pero en la zona de Europa del Este, en países como Hungría, Rumanía, etcétera, es un autor muy conocido, muy reconocido, digamos. Y es una obra así como de mucha solemnidad, ¿no? Sí, efectivamente. Es, digamos, bueno, una corea polónica es una danza, efectivamente, es un tipo de baile, bueno, por pareja. Efectivamente, es un baile por parejas, así con un carácter muy solemne. Significa, de hecho, corea polónica significa baile polaco en latín. Y bueno, es un tipo de danza así con un carácter muy gallardo, muy, muy solemne, ¿no? Que se extendió rápidamente en su época por toda Europa. Es oriunda del siglo XVI, pero en los albores del barroco empezó a extenderse y de hecho originó otras danzas como la cracoviana o incluso la mazurca, digamos. Y que es una pieza que le gusta especialmente a Claudia, ¿no es así? Sí, así es. Como otras piezas que creo que más tarde vamos a poder compartir con vosotros, que forman parte de un códice que recopiló melodías gitanas de la época, es decir, estamos interpretando, ¿no?, melodías gitanas de Transilvania. Entonces, claro, aunque cualquier oyente puede percibir el carácter propio de la época, ¿no?, en sí, es decir, del barroco, no puede escapar de un tinte, no sé cómo decirlo, exótico, ¿no? Que te atrapa enseguida. Yo, en cuanto Darío se puso a investigar y nos propuso las piezas, de cabeza le dije, mira, esta, me da igual lo que quieras hacer con las demás, pero esta de cabeza tenemos que rescatarla, a ver si puedes hacer la transcripción, porque seguro que al público le encanta. Además, lo que comentábamos, es una pieza muy solemne. Para mí fue muy especial la interpretación que hicimos en... Bueno, y su estreno, claro. Sí. Estreno en tiempos modernos en España, en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, en el FEX, en el Festival Extensión, que tuvimos la oportunidad de hacer nuestro debut en el pasado julio, y fue la pieza que decidimos utilizar para abrir el concierto. Y es una pieza muy, muy adecuada para haber empezado el programa como sí. Hemos empezado hoy, porque de alguna manera os permite a los que nos están escuchando ahora, pues conocer un poquito esa también labor de investigación, ¿no?, que va casi asociada a lo que es música antigua, ¿no? Sí. Porque hay mucho de recopilar, de sacar, digamos, del baúl de los recuerdos, piezas que muchas veces solo se han interpretado una vez. Sí. A lo mejor tenéis la oportunidad. Además, de lo especial de estas piezas era precisamente eso, que era la primera vez que con Illiber, en nuestra corta trayectoria, hacíamos algo así. Algo parecido habíamos hecho ya desde nuestro concierto de presentación, un poco entre todos, porque hicimos un arreglo personal del grupo de una pieza que se llama La Españoleta, que creo que también habéis compartido en nuestra página. Si me equivoco, me corrijo, Darío, de Antonio Martinico, ¿verdad? Sí, hizo, bueno, es anónima, pero hizo la recopilación. Y hay una interpretación, hay una grabación, ¿no?, de Andrés Cea. Sí, creo es que una pieza, bueno, pertenece a Flores de Música para de Martinico, y efectivamente es original para órgano. Pero nosotros, digamos, hicimos la orquestación, entre comillas, ¿no?, una instrumentación siguiendo un poco las pautas de la época, ¿no?, donde realmente mucha de esta música para tecla, para vihuela, o para otro tipo de formaciones, para ministriles, se cogía, se adaptaba y se tocaba con los instrumentos que hubiese, ¿no? Entonces, siendo un poco esa filosofía, pues eso, optamos por la opción de cuerdas, flauta, una pieza, la percusión, verdad que funciona muy bien, siempre funciona muy bien. Sí. Siempre tenemos la coña en el grupo de que, por favor, cuando vamos a dejar de tocar La Españoleta, que lo llevamos tocando desde el primer concierto. Bueno, pues si la habéis cogido. Pero cariño, es como nuestra pieza, sí, sí, como nuestro hit. El hit, un poco un buque insignia de la casa. Sí. A mí me sorprende mucho la frescura que tenían en esos periodos, en los que, como tú bien has comentado ahora, les importaba muy poco para qué tipo de instrumento hubiera estado inicialmente concebida la obra, ¿no? Y con lo que tenían a mano, pues lo tocaban y con una frescura y con una independencia que para nosotros quisiéramos hoy día, ¿no? Que parece que te encierras en que esto tiene que estar tocado para, pues qué sé yo, para vihuela, y no sales de la vihuela. Claro, puede funcionar. Sí, eso, digamos, es un poco
A mí una cosa que tanto a Claudia como a mí, a todos los miembros del ensemble, nos ha fascinado siempre, ¿no? Que es la posibilidad, digamos una libertad controlada, por supuesto, pero la libertad que te ofrece la interpretación de la música antigua, ¿no? Dentro de, por supuesto, como, de como los cánones. Sí, sí, efectivamente, es como jazz. Es parecido al jazz, ¿eh? Sí, sí. Tienes una... Bueno, tiene un parecido porque hemos perdido durante un determinado periodo de tiempo, digamos hasta el surgimiento del jazz, hemos perdido la capacidad de la improvisación. Sí, totalmente. Y en esa época pues era muy habitual. Sí, hasta improvisar. El siglo XIX realmente. Sí, sí. En incluso, el que cada vez más... Claro. Sí, es una lástima la verdad porque... La herencia que tenemos hoy en día es una música neorromántica, ¿no? Digamos, o sea, es una herencia directa del siglo XIX donde, digamos, hay poco margen para la creatividad porque... El compositor escribe todo aquí. Exactamente, digamos, la partitura es casi una cosa sacrosanta que no se puede tocar, quiero decir, no se puede cambiar nada, te tienes que ceñir exactamente, ¿no? Porque todo esto parte un poco de la sacralización de la figura del compositor, ¿no? Que se vivió en el siglo XIX. Entonces... Uh-huh. Todos los parámetros están estipulados por una tradición, que además es una tradición antigua realmente, pues una tradición de hace 100, 120 años, pero que hoy en día sigue estando en boga y se sigue. Entonces, romper con esas cadenas... El momento en el que al público se le ató al asiento y se le impedía moverse y se le impedía... Porque antes también era como más... había una mayor libertad, ¿no? Efectivamente. Para el propio público, para que aplaudiera cuando le gustaban las cosas que se hacen en ellas. Yo me he sorprendido, por ejemplo, en una sala, en la Fundación Juan Mar, que emite o programa muchas piezas clásicas, y cuando han programado algo de jazz, pues la gente no aplaude. Y claro, los músicos de jazz, si no les aplauden cuando han hecho un solo, pues... Se mueren. Sí, es como una planta a la que le falta el riego. Realmente, es una desmotivación, ¿no? Porque sí. Se busca un poco trascender esa frontera, ¿no? Que se creó entre el escenario, los músicos y el público. Sí. O sea, es interesante, sí, un poco romper eso, ¿no? Y evolucionar hacia otra forma de escucha de la música que yo considero que puede ser incluso más sana, ¿no? Porque se despoja un poco de todos esos ropajes que lleva el acto musical en sí y nos quedamos con lo importante, que es la música, la interpretación, sin más protocolos y sin más... Bueno, vamos a regalar a nuestros oyentes con otra pieza ahora que estás hablando de la escucha. ¿Y qué nos sugerís que les pongamos ahora? Pues podríamos, por ejemplo, escuchar los Balletti, sí. A4, ¿no? Pastorella. Efectivamente, de Johann Heinrich Mozart, que es un compositor austriaco, considerado el mejor, digamos, uno de los mejores compositores austriacos de música instrumental de su tiempo, de mediados del siglo XVII. Muy bien, pues vamos a escucharlo. Thank you.
Bueno, pues vamos a seguir. ¿Vuestra formación de cuántos miembros consta actualmente? Actualmente somos 10. Sí. Digamos, en un principio, como señaló Claudia, empezamos 7, digamos, ¿no? Enseguida, ese mismo año, se incorporó Marina García Magdaleno, que es una de nuestras violinistas. Y unos meses después, ya transcurrido el verano de 2013, se incorporó Chema Ramírez Fernández, nuestro chelista. Y ahí empezamos un poco a montar el que fue nuestro primer programa, un paseo por los salones. Y Marina, perdón, y Alba. Sí, bueno, ellos ya forman parte del grupo de antes. Entonces, bueno, pues ese año 2013 hasta el diciembre estuvimos pues elaborando el primer programa, buscando las partituras, digamos, elaborando una idea, ¿no?, para empezar, ¿no? Y elaboramos este programa, ¿no?, que comento, el de un paseo por los salones europeos del barroco, que era un poco pues un programa así muy ecléctico, ¿no?, de música de cámara del barroco, pues un poco para dar el pistoletazo de salida, que fue el día 26 de abril en el Centro de Documentación Musical de Andalucía, allí en Granada, en el año 2014. Y posteriormente, la temporada siguiente, ya se incorporó Yamira Pedrosa, que es nuestra contrabajista, Luis Vives, nuestro percusionista, y ya muy recientemente Miguel Ángel Jiménez, que es el intérprete de cuerda pulsada. Muy interesante. Veo además que habéis hecho varios programas con piezas como muy distintas. A mí siempre me ha sorprendido esa especie de cajón desastre en lo que se ha convertido la música antigua, ¿no? Porque pues hay una variedad tan multiforme, digamos, de autores, composiciones, épocas, etcétera, que a mí particularmente creo que debe ser difícil, sobre todo cuando, como en vuestro caso, elegís piezas muy diferentes, el formar un estilo propio, ¿no es así? Sí, bueno, siempre hay un sello, ¿no? Un sello, digamos, personal, ¿no? Una especie como de filtro de óptica, ¿no? Que es, pues eso, es una especie como de sello que está en todas nuestras interpretaciones, pero es cierto eso de un poco del cajón desastre, ¿no?, esa idea, porque hay, en el barroco hay una, bueno, en general en toda la música antigua, pero ciñendo no solo a lo que es el periodo barroco, son 150 años aproximadamente de periodo, pero hay unos cambios bestiales, tanto si hablamos de la música del barroco temprano, barroco medio, barroco tardío, como si la metemos entre cada ciudad. Exacto. Cada ciudad, o sea, no ya nacionalidades, sino exacto, incluso sí, entre ciudades. O sea, era una cosa tan sumamente rico que sí, es cierto. Sí, eso la verdad es que permite abordar, digamos, pues programas que son súper variados, súper ricos, porque que te ciñas a un periodo histórico. Son tantos los avances y tantos los cambios que se produjeron que es que... De todas formas, nosotros somos conscientes también un poco de... Quiero decir, por ejemplo, ahora, en marzo, ¿no? El 5 de marzo, que vamos a hacer también el Stabat Mater de Astorga. Pues, por ejemplo, quizás esa pieza hace 2 años no seguro. No nos hubiésemos atrevido a abordarla. También un poco a que vamos jugando con eso, ¿no? Con que la formación de cada uno de nosotros se va alimentando, ¿no? Cada uno de nosotros nos vamos alimentando, además cada uno de manera muy diversa, y también somos conscientes de qué podemos abordar y qué no. Y bueno, como habíamos dicho, somos aún jóvenes y nos queda mucho por aprender, pero hasta ahora todo aquello que hemos cogido lo hemos puesto también nuestro sello, ¿no? Claro. De la casa y nuestro, ¿no? Hemos intentado empaparnos a tope de fuentes, de consultar especialistas, pero sobre todo eso, siempre disfrutando y escogiendo un repertorio que nos encantase absolutamente a todos, para también hacer un poco que ese fluir, ¿no?, de la música fuese muy natural, porque a veces no es solo leer o formarte, claro. También tienes que sentir de alguna manera ese estilo, ese que a lo mejor ahí hemos probado alguna pieza, algún compositor que hemos dicho, mira, no nos funciona. Sin embargo, por ejemplo, con este repertorio de Vida, Vámonos a Chacona, en el que estaban incluidas estas piezas gitanas que antes nombrábamos y los Valetti,
enseguida fue como que hicimos un clic y todos nos sumergimos dentro del programa y lo llevamos dentro, ¿no? Y lo sentimos. En las venas. Sí. Oye, habéis hablado de un tema que para el sitio, para el lugar donde, en el que estamos, bueno, pues una radio que ha nacido en el grado de musicología tiene mucha importancia, que son las fuentes. Sí. Muchos de los que ahora nos están oyendo pues son estudiantes que están decidiendo su futuro profesional y que, bueno, pues les gustaría saber cómo hacéis para seleccionar vuestras fuentes, dónde bebéis, cuáles son las técnicas, los trucos que utilizáis para buscar esas piezas que luego incorporáis a vuestro repertorio. Pues bueno, normalmente todo parte, ¿no?, de una... generalmente es todo parte de, a lo mejor, de un descubrimiento casual. Sí. Descubrimiento casual que nos hace, digamos, descubrimos el extremo de un hilo y empezamos a tirar del hilo, empezamos a tirar, porque dices, ostras, esto es una maravilla, ¿no? Y además te das cuenta de que es algo que a lo mejor en España no se ha hecho nunca, ¿no? Por ejemplo, estas piezas gitanas que hablábamos, ¿no? Es música que en España nunca se ha escuchado, nunca, ni a pesar de la relación que puede tener incluso con nuestra cultura, ¿no? La propia cultura de nuestro país y concretamente Andalucía, ¿no?, donde se fundó el ensemble. Entonces, descubres, digamos, ese hito, empiezas a tirar y entonces viene todo detrás, ¿no? Descubres, pues eso, a veces piezas hasta que te quedas... en internet encuentras unas cosas, sí, unos veces... códices, unos manuscritos y dices, vaya. Muchas veces se sorprende uno, ¿no?, de que pueda haber esa riqueza, digamos, claro. Ahí... Darío es el maestro de la transcripción. Y bueno, el Centro de Documentación Musical de Andalucía también más de una vez nos ha servido... Sí, de mucho, ahí en Granada tenemos un poco tiene la un suerte, material increíble, claro. Micro contar con esos archivos sí. Pues da gusto saber que todavía se pueden encontrar esos tesoros entre la música, sí. Y que se puede disfrutar tanto en ese proceso de búsqueda, recuperación, captura, interpretación, ¿no? Claro. Sí, es una música que tiene mucho de artesanía, yo diría, ¿no? Porque es nada está preconcebido, tú tienes que muchas veces, sobre todo en cuanto que escarbas un poco, si a lo mejor te vas a los grandes, a Baja, a Händel, a Scarlatti, pues son compositores en los que ya hay ediciones facsímiles, hay ediciones urtext, hay ediciones hechas por verdaderos especialistas, entonces no hay que... pero no es tan importante ese proceso, digamos, de investigación, pero en cuanto que te sales un poco de ese cauce principal, ¿no?, y tratas de buscar otras opciones, pues te encuentras con piezas que son increíbles y las cuales, por supuesto, no hay ni una sola edición, no hay ni una sola... Entonces, pues muchas veces tienes que ir a los manuscritos. Hay una de las piezas que tenemos en nuestro repertorio actual, que es, no hay que decir el primor, es una jácara bastante conocida, no por el gran público quizá, pero sí entre los amantes de la música antigua, muy interpretada aquí en España. Sí. Efectivamente es... bueno, pues esta jácara... está recogida en el libro de tonos humanos de Madrid, que es una está en la Biblioteca Nacional de Madrid, es una recopilación de partituras realizada en 1655-1656 por un monje carmelita que se llamaba Diego Pizarro, y constituye una de las fuentes más importantes de música de toda la primera mitad del siglo XVII. Incluye pues música de anónima, música de grandes que algunas piezas han logrado identificar, ¿no? Pues música del maestro Capitán, por ejemplo, música de Carlos Patiño, de grandes compositores de la época muy conocidos, y otras nos han conseguido identificar, con lo cual es un corpus fantástico para eso. Pues de esa pieza, de no hay que decir el primor concretamente, está recogida en ese libro, y cuando empezamos a montarlo nos llegaron dos copias distintas de dos transcripciones que habían realizado dos musicólogos. Y ninguna de las dos nos convencía, o sea, digamos, la fidelidad al original. Entonces, pues conseguimos una copia facsimilar, ¿no?, de esta pieza, y entonces pues realizamos la transcripción.
para contar, digamos, con una fuente. Entonces, eso fue directamente beber del manuscrito original, hicimos la transcripción a notación moderna y la adaptación, porque es una pieza vocal, a, digamos, a las características instrumentales del ensemble. Bueno, interesantísimo. Yo tengo un examen de transcripción musical el día 20 y estoy, bueno, ya me gustaría saber tanto como vosotros. Lo dicho, esperamos teneros de nuevo con nosotros y vamos a dejar a nuestros oyentes con un buen sabor de boca. Vamos a hacerles una despedida y en este caso nos despedimos ¿cómo? Pues vamos a terminar con un anónimo rumano del siglo XVII, que es una pieza titulada Fanny e Mama, que es precedente a la etnia Boyas, que es una rama del pueblo gitano, también originaria del siglo XVII, en este caso anónima. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra presencia aquí y os dejamos con este buen sabor de boca que, bueno, por lo que ya habéis podido escuchar, no os va a defraudar en esta ocasión tampoco. Un saludo a todos. Thank you.